Esto está guay, ¿eh? Yo también tenía un micro de esto. Pero muy bien, muy bien, muy bien. Me soy joven. Oh, hola, me encanta. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues ya nos queda nada. Ya nos vamos allá a comer y luego a nuestras casas. Y luego, bueno, el año que viene tendremos otro, ¿no? Así que tampoco vamos a estar tan tristes. Bien, está muy bien, ¿no? Han sido unos días buenos, yo creo que sí. Pues nada, pues no, como siempre os quería contar algunas cosas que me gusta compartir con vosotros y esto al final del día, ¿no? Un poco para recapacitar. Yo este año me he seguido el encuentro enterito en Twitter. No voy a contar nada de lo que me ha llamado. No, voy a contar lo que me habéis contado vosotros. Seguí el encuentro en Twitter en ese punto porque yo me he enterado de absolutamente todo. Me he enterado de lo que ha gustado, de lo que no ha gustado, de lo que habéis dicho, de lo que habéis hecho del día, de lo que habéis hecho por la noche, de lo que habéis comido. Me he enterado absolutamente de todo. Y la verdad es que creo que ha sido un encuentro magnífico en el que efectivamente pues, hemos hecho de todo. Hemos disfrutado, hemos aprendido, nos hemos comunicado. Yo también quería dar la enhorabuena porque ya sabéis que fuiste trending topic nacional y estuviste prácticamente todo el día como trending topic en Sevilla. Y eso fue bueno, pues lo que hacéis entre todos y todas, lo que hacemos entre todos y todas, contando lo que hacemos, contándolo y bueno, pues dándole valor. También quería darle gracias a la organización por el evento, porque creo que ha sido este año maravilloso, habéis superado, y también a los ponentes por compartir todo ello su enorme talento con nosotros. La mañana de ayer empieza con un tuit allí, lo veo en la pantalla de alguien que decía: mi madre no sabe lo que es un tuit, yo soy voluntaria digital. Tremendo. ¿Cómo se podía? Pero vamos a ver. ¿Vosotros no le contáis a vuestra madre lo que hacéis? Pero hombre, esto se le puede contar. Que yo no digo que vuestra madre sea como Manu Sánchez, que es el que más seguido de tiene en Twitter en Andalucía, pero vamos, un correo electrónico, un Skype, una cosita, hombre. Hombre, pero que me estés contando bien. Y eso me da a mí un poco pensar en el tema de la visibilidad. O sea, es que yo creo que tenemos que contarle más a la gente lo que hacemos, porque yo creo que algo más orgulloso contamos, vamos a nuestros acompañamientos digitales, hablamos, hacemos, pero no le contamos al de al lado y a nuestros amigos y tal, qué es lo que hacemos, por qué somos voluntarios digitales, por qué nos interesa qué es un acompañamiento digital, dónde está el blog, que ellos pueden pedirlo, que pueden utilizarlo y que para eso está. Mira, 2 millones de andaluces no se conectan a una internet de forma habitual. Y toda esa gente, no solo la gente que hablamos que está en riesgo de exclusión social, que está en los sitios. Ayer pude compartir en una conversación con la gente de Cruz Roja lo que está pasando en los asentamientos de inmigrantes. Es una cosa increíble, hasta ahí llega Andalucía Compromiso Digital. La realidad es que mucha gente que está en riesgo de brecha la tenéis a vuestro alrededor. Familia, vecinos, amigos, la gente con la que os conocéis todos los días, la gente con la que trabajáis, por eso tenéis que contar lo que hacéis. Porque si no, no se pueden alfabetizar y si no, no pueden disfrutar de todo esto de lo que hablamos. Mira, ayer, en el encuentro con el consejero Manuel José Manuel, que son dos voluntarios jovencísimos de Jaén, muy lindo, muy lindo, muy lindo, le contaba que ellos se habían dado cuenta de que haciendo acompañamientos digitales, estando con la gente, de que cosas que ellos daban por sentado, claro, ellos son muy, muy jóvenes. Pueden tener 20 años, son nativos digitales, que las cosas que para ellos eran muy sencillas y que estaban allí y que no les costaba ningún trabajo, había un montón de gente que no sabía hacer. O sea, que había gente para quien todavía el ratón era un mundo, para quien le daba miedo encender el ordenador y todo este tipo de cosas. O sea, que de verdad, brecha digital hay y va a haber siempre. Porque si ahora casi todo el mundo creemos, como decían estos voluntarios, que casi todo el mundo sabe utilizar y manejar básicamente los ordenadores, pues ahora está la brecha de redes sociales y brecha va a haber siempre y siempre vamos a tener que estar evolucionando en esta tarea e intentar que la mayor parte de la gente pues esté conectada a internet. No lo olvidéis, 2 millones. Porque muchas veces estamos aquí gente tan distinta, de tantos sitios, compartiendo en el Twitter, conociendo que eso, que pensamos que ya prácticamente hemos terminado, que si se va a acabar y para nada. 2 millones de personas en Andalucía todavía no hacen uso de las tecnologías de la información y comunicaciones habitualmente.
Pensad cuánto trabajo nos queda aún por hacer. Yo sí quería compartir alguna idea con vosotros, porque para mí cerrar la brecha digital es un mecanismo más de todos los que hay para garantizar la igualdad de oportunidades. ¿Sabéis lo que pasa? Que a veces tocamos tanto las palabras que pierden el valor y pierden el brillo, ¿no? Sostenibilidad, solidaridad, comunidad, participación, las tocamos tanto que ya suenan a hueco. Y a la igualdad de oportunidades a veces le pasa eso. A mí sí me gustaría contaros lo que para mí es igualdad de oportunidades. Para mí, igualdad de oportunidades significa que la mayoría tengamos la oportunidad de ser la persona que queramos ser. Nada más y nada menos. Y reducir la brecha digital es una de las formas de colaborar en garantizar este derecho de la igualdad de oportunidades. Así que creo que vuestro trabajo es muy importante y por eso os felicito por ello. También, algunos de vosotros piden que no acabe nunca el voluntariado digital. ¿Cómo va a acabar? Si ya sabéis que no, vamos a estar aquí, abrazo partido, y sabéis que no. La buena salud de la red, de lo que somos todos nosotros, todos los que estamos aquí todos los días con esto, depende también en gran medida del trabajo de lo que Miriam, que es nuestra jefa de área de Santander, a cargo del proyecto, llamaba Mujeres y Hombres Invisibles. Esto va a ser un poco largo, vamos, tampoco exagerado, porque tampoco somos tantos, pero me lo vaya a permitir. Yo hoy quisiera hacer a estos hombres y mujeres visibles, y me he traído la lista entera del equipo que trabaja en ACD. Y los voy a nombrar a una voz. Y me gustaría que mientras los nombres, por favor, les dierais un abrazo, porque esta gente está con nosotros hasta el final, ¿vale? Entonces, mirad, ellos son Miriam Jiménez, Noelia Vidal, Javier Mendoza, Noelia Vidal, 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 María de los Nervios, Celia San, Joaquín Lili, Ángela Rodríguez, Emilio Martínez, Carmen Navarro, Sara Sánchez, Miguel Navarro, Carmen Marino, Eduardo Sánchez, Manuela Correntilla, Carmen Cabello, Vicente Manuel López, Francisco Manuel, Ana María Corrillo, Cristina Mesa, Sergio Puño, Miguel Ángel González, Ángela Santiago, Olivia Sánchez, Eva Millán, Iván Segundo Díaz, José Manuel Ayuda, Norma Medrón, Magdalena Parano, Lucía Pereira, Yolanda Fernández, Manuel Beltrán, Francisco Rivilla, María García Salgado, Yolanda Cárdenas, Inmaculada Castillo, Verónica Barena, Rosa Raval, Verónica Jiménez, Antonio Fernández, Gabriel Ramos Pantorrada, María Luisa Borja, Roberto Pascual, Miguel Ángel Barrera, Tema de María, Javier Domínguez, Sergio Pascual, sumando. El voluntariado digital, pues, me gustan por cosas como las que hacen y dicen, pues, los ganadores del concurso, o bueno, o una persona, por ejemplo, que se llama César García. Tú vete preparando que ahora te toca subir. Thank you.
Qué bueno que sabéis que os pedimos que grabar el vídeo, contando que era para vosotros ser voluntario digital. Y en fin, pues ha grabado un vídeo maravilloso que me gustaría compartir con vosotros, si puede ser que me lo pongáis y que lo pudiéramos ver todos para los que no lo hayamos visto. Así que por favor, esto de dentro vídeo a mí me encanta. Dentro vídeo. Sentí que, pese a ser una gota en el inmenso océano, lo que hago deja huella. Saber que, ante las dificultades de la vida, puedo hacer algo para cambiar el mundo. Somos personas comprometidas con una causa, y no hay mayor fuerza que la voluntad individual de construir un mundo más justo entre todos. Para construir una nueva realidad, es necesario deconstruir cada paso que hemos dado, cada acto que hemos realizado. Saber por qué estamos aquí y qué nos ha traído hoy a Sevilla. La fe en que nosotros hacemos posible que se creen puentes de entendimiento y se superen brechas de aislamiento digital. Yo, un chico más de los 7.000 millones de habitantes de la Tierra, ¿qué puedo aportar al cambio? Un granito de arena que, por muy pequeño que sea, junto a otros, formamos un sólido bloque de ilusiones y metas. Y para cuando las dudas nos embarguen, bastará con recordar aquella sonrisa, aquel guiño, aquellas palabras de agradecimiento, aquella ilusión y aquel sinfín de emociones que nos regala cada uno de los usuarios y usuarias a los que hemos acompañado en su nacimiento digital. Bueno, voy a hablar un poco porque tengo la palabra.
pasado. Supongo que como casi el 100% de vosotros. No os preocupéis porque he preguntado a mi médico que por qué era y me ha dicho que eso pasa cuando se duerme mucho y se bebe poco. O sea, de todo eso. Siempre me quiero dar las gracias a todos los que han participado, a todos los que han puesto su tweet, a todos los que han votado y agradecer también a todos mis compañeros del voluntariado de Granada y al resto de Andalucía, porque la verdad es que gracias a mi breve. Llevo poquísimo tiempo como voluntario y la verdad es que tengo la sensación que todavía no he aportado ese granito de arena que comentaba César y sin embargo he recibido una montaña súper grande como no me hubiera podido imaginar nunca. Y bueno, ya está. Muchísimas gracias a todos. Os voy a leer el último tweet que he dejado recogido, algo que habéis tuiteado y retuiteado hasta la saciedad, y quería por eso compartirlo. Ya, el mundo se mueve gracias a gente ordinaria con sueños extraordinarios. Así que, señores, muchas gracias por ser como sois. ¿Nos hacemos una foto fuera, como siempre? ¿Sí?